Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es jueves, gracias a Dios. ¿Y qué creen? Ya es bien tarde, se me hizo bien tarde y apenas estoy cocinando. Estoy haciendo arroz y cociendo pechuga porque voy a hacer unos taquitos dorados de pollo. Y compré también camarones y ¿cómo se llaman? Nuggets de filete de pescado. Voy a hacer un caldo, quiero hacer un caldo. Miren, aquí tengo los elotes, las calabacitas y la zanahoria. Y es lo que quiero hacer ahorita, nada más que no creo que alcance. Pero lo voy a hacer ya que llegue de recoger a los muchachos de la escuela. Voy a hacerme un caldito porque está frío, frío, frío. Ahora sí, hoy amaneció frío y mañana creo va a estar peor. Pero bueno, vamos a empezar, aunque sea tarde, pero aquí estamos, gracias a Dios. Vamos a disfrutar el día que Dios nos ha dado, pero lleno de bendiciones también para ustedes. Y bueno, ya. Llevé del gym, miren. Todavía ando con la ropa del gym. Porque ahorita llegué haciendo de comer. Y ya lo bueno que ayer hice un poco de limpieza, así que no tengo un tiradero. Para nada, tengo que acomodar una ropa que lavé ayer. Y ya la tengo. Ando un poquito agitada de ahorita de la carrera que ando. Ya tengo ratito, nomás que me puse a primero a hacer lo que tenía que hacer. Así, para saludarlas. Pero bueno. Y, ay, 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 me duele toda la huesamenta. Hice hoy que hice pierna y brazos hoy. Mañana no sé si vaya, porque mañana quedé de ir con una linda amiga que también ella, las conozco apenas, no tiene mucho que la conozco. Salimos como una ocasión ya salimos. Y ya quedamos de salir mañana, primero Dios. Nos vamos a mirar en el mall. No sé si nos miremos ahí o vayamos a comer a otro lado, pero no sé. Bueno, mañana vamos a ver qué pasa. Pero no sé si ir mañana al gym. Por lo menos ya irme a ahí donde quedamos de vernos, ahí el mall. Pero a ver qué. Yo pienso que sí, voy a ir un ratito de perdida y ya de ahí me voy al mall porque ahí está cerquita, luego luego. Pero bueno, ya mañana será otro día. Primero hay que disfrutar el día de hoy, que ya es jueves. Lástima de que a mis hijos no les gusta el caldo. Y yo que me gustaría que ellos comieran caldo, pero no les gusta. Y menos de marisco, menos de lo que voy a hacer. Muy, muy, muy apenas el caldo de res. Pero no, casi no mucho. Pero muy apenas el caldo de res, que le pongo un poquito de arroz. Y eso no he hecho caldo de res. Pero a ver qué día yo hago para que también coman un caldito. Aunque muy apenas se lo van a comer. Pero por lo menos es algo. Bueno, voy a cambiar la pila a la cámara porque ya se me está apagando. Ya tengo aquí los camarones y los nuggets. Y aquí tengo cilantro y tres chiles serranos. Y aquí tengo el chile dorándose. Le puse un pedacito de consomé. Este se está desbaratando. Una pastilla de consomé. Ahí se está dorando el chilito. Le pongo agua y ya que esté hirviendo el agua le pongo todo junto. Le voy a poner unas calabacitas y zanahoria, todavía las tengo que picar para cuando ya el caldo se empiece y el caldo empiece a hervir se las voy a poner. Thank you.
Miren, ya tengo ya picado todo. Nada más esto le voy a poner para no ponerle tanta verdura. Y aquí también ya tengo lavadito aquí lo que le voy a poner, los camarones y las nuggets de pescado. Ya merito va a hervir. Ya está empezando a hervir. Ya la pechuga ya va a estar porque voy a empezar a desmenuzarla, nomás que se enfríe porque está muy caliente. Y eso es lo que vamos a cenar, gracias a Dios. Taquitos de pollo y arrocito. Y bueno, pues yo caldo porque me antojó hacerme un caldo de mariscos y es lo que voy a comer. No, bueno, no de marisco. Sí, pues de marisco. Camarón con filetitos de pescado. Miren, ya está todo adentro, ya que empiece a hervir y le apago. Nada más lo que se me olvidó fue el chipotle. Me gusta poner un poquito de chipotle. Pero se me olvidó. Ni modo. Por eso le eché chiles serranos. Para que pique más o menos. Porque tampoco no me gusta que no pique. Me gusta que pique poquito. Bueno, mientras esperar a que esté el caldo para empezar a hacer los tacos de pollo. Y listo. Bueno, ya voy a comer. Miren, este es mi caldo de marisco. Y con este frito que está, no hombre, que se antoja. Aquí está mi limoncito. Y bueno, así que provecho para los que estén comiendo a esta hora. Provecho, William. Espérate, provecho. Bueno, así que a comer, se ha dicho. ¿Eso qué es? Camarón. ¿Tenés camarón? Sí, ese es camarón y filetito de pescado y y verduritas, calabacitas, zanahoria. Vamos a comer. Espero estén bien, que Dios me los bendiga. Hoy es viernes, gracias a Dios. Y hoy no fui al gym. Hoy no fui al gym, pero voy a salir. Ya ando lista, ya me puse maquillaje, un poco de maquillaje. Y ya ando vestida. Miren, con estos pantalón blanco, con estas botitas. Y esta blusa. Voy a salir con una amiga que ella ya la conozco de unos... un tiempecito ya atrás la conozco a ella y ya salí una vez con ella. Y hoy quedamos de salir. Nos vamos a ver ahí en el mall, pero no sé a dónde vayamos a ir a comer. Y bueno, así que me voy a ver con esa linda personita que ustedes ya la van a conocer. Miren, me puse así, cómo se ve puesto.
se ve. Nada más que este es así. Se abrocha ya. Así, este no tiene cinta, este es así, nada más. Y bueno, porque sí, está heladísimo. Está más frío que ayer, pero bien frío. Ah, y me llevo esta bolsa. Ahorita cambié de bolsa, me llevo esta. Y bueno, ahora sí, vámonos porque ya está mi amiga esperándome en el mall. Y ya verá dónde nos decidimos ir a comer. Así que, vámonos ahora sí. Bien frío, frío. Ayer también. Creo está igual o está más ahorita. Hola, hola, miren con quién estoy. Aquí está con una hermosa amiga. Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Y estamos tomando un cafecito. Ahorita con este fríazo que está afuera, ¿verdad? Y este. Y así que vamos aquí a platicar un ratito con mi amiga. Que acaba de llegar, ¿de dónde? De Veracruz, ¿verdad? De Veracruz. Ajá, acaba de llegar. Bueno, fui de vacaciones. Y qué como ella. Aquí se las presento. Gracias. Ya tenemos un tiempecito ya que nos conocemos, ¿verdad? Sí, como 4 meses. 4 meses. 4 o 5. 5 meses. ¿Como 5? Sí, porque era en... Pero ya salimos una vez, ¿verdad? Sí. Nos vimos en el mall. Uh-huh. Ya sí, salimos una con vez. Con Isabel. No, andaba yo contigo nada más. Acuérdate que ya salimos una vez. Sí, pero nos grabaste ese día. No, no grabé. No, grabé. Sí hemos salido varias veces, pero... Sí, ¿no? Sí. No, pero no hemos no has grabado. No, no, yo, es la primera vez que yo grabo con él. Sí, uh-huh. Sí. Así sí. Que por eso la estoy presentando. Sí, estamos tomando un cafecito. ¿Cuál es tu nombre? A ver, que sepa. Yo me llamo Ana. Ana. Uh-huh. Oye, a ver. Ana. Soy de Veracruz. ¡Oh, veracruzana! La pero, paisana. La paisana. La paisana. Sí. Ándale, que ya nos llegó la sopita. Ya nos llegó la sopa, vamos a comer. Vamos a comer sopa de dieta. Sí, ya parece, ¿verdad? Sí. No, miren la ensalada. Ahí está la ensalada. Ensaladita. Vamos a comer ensalada. No vamos a pedir, creo, comida porque es mucho, mucho, mucho. Y yo también, luego me lleno, ¿no? Soy buena para comer. Nos pusieron los platos al revés. Miren nomás. Seguimos con la sopa. Seguimos con la sopa. Esta es la mía, miren. Esta siempre que vengo aquí yo la pido. Esta es ¿cómo de, se llama? Esta se llama, es de pollo con unas, unas con, dicen ganuchi. Ganuchi, unas bolitas, de, parecen de masa, digo yo. Y esta ¿y aquí es, a mi amiga? Esta tiene frijoles rojos, tiene pasta y tiene tomate. Muy, muy sabrosa. Mi hermana siempre que viene aquí también pide nada más aquello. Okay. Uh-huh. Y yo pido siempre esto. Uh-huh. Aquí sí. Estamos en el Olive Garden. Aquí estamos comiendo. Bueno. Buen provecho. Provechito para todos los que estén almorzando esta hora que son como del, ya las 11. Son las... Ya son como las 11:15. 11:15. Ok, uh-huh. Así que provecho que nosotros vamos a empezar a comer prima. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno. Bueno, aquí estamos. Que nos vamos a comer nuestro postre. No, ella me cae de verdad súper, súper bien. Es una linda, linda, linda personita. Y qué gracias. Bueno que... Nos dimos la oportunidad de nuevo de salir y de conversar. Y ahorita nos vamos a ir, ¿de qué? De compras. Nos vamos a ir de compras. Sí, vamos a ir a, ahí al vamos mall. Vamos a caminar un ratito al mall para que se nos baje lo que comimos, por lo menos. Sí, la sopa, comimos bastante sopa, ensalada. Ay, sí. Pan. Mm. Muy sabroso todo. Muy y el rico. Cafecito. Eso sí, el café estaba... No, el café súper, está muy súper, sabroso. Super pero no como el de Veracruz. El café del Veracruz. Dice el. No hay, no, no hay café de la olla, que le dicen el de la olla. Sí, también hay café ¿sí? de la olla, sí, sí. Pero el café este, cosechado ahí en Veracruz. Hecho, sí, hecho. En Veracruz. Recién salido. Sí, y hay una cafetería ahí en Veracruz que se llama el Café La Parroquia. Uno de los mejores cafés de México. Muy sabroso. Veracruz dice que es muy bonito. Sí, sí, pues la playa y todo. Muy, muy bonito. Veracruz. Hace calor ahorita. Ahorita está haciendo ¿sí? calor y aquí tenemos mucho frío. No, ahorita aquí nos estamos congelando, pero pues ya ni modo, así está el clima ahorita. Vaya y para acá, vaya y para acá. Pero en Veracruz, aunque haga calor, la gente toma el café. Se va al café a tomar un café. Bueno, sí, que le gusta el café, ¿verdad? Sí, que le dicen lechero, que es un café así y luego ajá. Le ponen leche. Pero leche buena, leche natural. Muy
sabroso. Y luego te sirve la leche así. Ajá. Así llega la leche, ¿sabes? ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! Bueno, muy sabroso. Bueno, mientras vamos a disfrutar nuestro postre. Así que al ratito nos vemos. A lo mejor ahorita ya nos vamos a ir a la tienda. Ya nos vamos a la tienda. Miren. Ahí quedó. La mitad. No somos mucho. Bueno, yo no soy mucho de pastel. Yo muy poco. Uh-huh. A mí me gusta, pero nada más un dulcecito y ya. Poquito. Y estamos iguales. Iguales. Así que pues nos lo vamos a llevar porque pues se quedó más de la mitad. Y allá a ver quién se lo compra. Mis lips. Gracias. Así nada más para que se nos quitara el antojo de algo así. Postres, ándale. No le ponemos la crema, no, no, para que no se aguade, ¿verdad? Sí. Pero sí está muy sabroso. Está muy, muy, muy bueno. Muy bueno, pero yo nada más con poquito y ya no me entra más. Un pedacito y se acabó. Pero bueno, ya nos vamos ahora sí porque vamos a pasar un rato a andar caminando, a ver qué. Vamos a caminar un poquito para que se nos baje la comida. Y ahorita están los zapatos en especial. En dealer. Wow, a mí me gustan mucho los zapatos. Sí. Pero, miren, ¿cómo andamos vestidas? Ay, no lo miramos, ¿verdad? No se mira. No se mira. Es que está nublado hoy. Y se ve como oscuro. O miro yo nada más. Hoy es bien oscuro, ¿no? O así me veo. No, es que está nublado. ¿Sí, verdad? Sí, está nublado. Mm. Ahorita nos vamos a buscar un espejo para enseñarles ahí. No, vamos a buscar más. Bueno, vamos a mirar acá los zapatos. A checar a ver qué se nos atraviesa. Y yo, estos que traigo ando bien a gusto. ¿Será por el tacón que no está muy alto? No, se te ve ¿sí? Bonito, sí. Y estamos aquí. Miren los zapatos. Mira qué bonitas están estas. Oh, eso es tan precioso. Mira qué bonitas están. Bien bonitos. Ya a mi amiga le gustaron esos. 38. Miren. Ella sí puede usar esos taconzotes. Sí, ¿verdad? ¿Pero esos son talla qué? ¿Qué sí, medida es? Son chicos, son 5. Miren estos negros. Mira. Ay, qué chulada. Ay, yo no puedo usar eso. Me gusta mucho ver los tacones. Mira estas botitas, qué bonitas. Ah, eso sí. Para un pantalón de vestir. $50 casi. Y es de mi medida. ¿Qué número pasa? 6. 6. Es 6. Y este sale en $48. Y de estas. Ay, no, esas están preciosas. Tan lindísimas. Las de J-Lo. Las de J-Lo. Sí, no, hombre, está el tacón bien alto. No, hay muchos zapatos. Mira estas. Miren esas. Miren qué bonito color, el gris. ¿A usted no le gustan esas? Sí. Es muy amante de los zapatos también. Sí. Le fascinan los zapatos, dice. 48. Ay, están preciosos. Están bien bonitos para ellos. Son del 6 y es de la marca. ¿Va a agarrar esas? No. ¿Qué marca? Bueno, Antonio Milani, ¿no? ¿Cómo? No sé quién es esa marca. Espérate. Yo de marcas casi no sé. Sí, Antonio Milani. Casi no sé de marcas. Yo nada más con que me guste el zapato, se acabó. Sí, mira, estos están bajitos. Mira, ahí están similares. Más o menos. Porque están abiertitos de aquí. Pusieron muchos zapatos, ahora sí. Esa vez que vine no estaba tan sortido. Mira qué bonitos están estos. Son tenis. Eso la otra vez me los iba a llevar, pero la última llevé otra cosa. Están bien baratos, $29. Se lo va a medir. Me lo voy a medir. Pero esos son chicos. Ay, no, sí se ven bonitos. ¿Qué medida es? ¿5? ¿6? Creo que son del... Yo soy del 6, pero creo que esos son del 5. ¿5 y medio? ¿6 y medio? Oh, está grande. Ese es mi número. Miren estos, qué bonitos. Sí, mira esto. Qué chulada de zapatos. Ay, estos picudos, tan bonitos. No sé por qué no me entran bien. Están como muy aplastados. Está muy chiquito modelito, yo creo, ¿no? No. Pero esos, ¿con qué se los pondría? Ah, hasta con esto que traigo. ¿También, verdad? Sí. Uh-huh. ¿Sí? ¿También? Sí. Y es también de la bien bonitas. Miren, chicas. Yo sé que... 6 y medio. Esas son 6 y medio. Me las voy a medir. Sí, están bien bonitas. Preciosas, preciosas. Yo sé que no uso mucho ese... No uso ese tacón, ¿verdad? Pero sí están bien bonitas. ¡Ay, pero tan bonitas!
me gustaron estas. No, ahorita los vamos a buscar unos para medírnoslos. No, lindos. Sí, ¿verdad? Y no están ni caros. ¿Cuánto dices? ¿Como 30? ¿35? $35. Están bien cómodos, ¿eh? Uh-huh. Sí, mire, así andamos. Aquí nos los miramos. Aquí nos miramos. Pero sí, están bonitos los que tú traes, ¿eh? Oh, estos doneros, ¿ah? Sí, está bonito el tacón también. Eso sí, no me cansan, así que digamos. No. Bueno, vamos a medir nosotros. Y negros le queda a cualquiera. Pero qué bonitos están esos. Sí, estos me voy a llevar. Mire, estos son los que me voy a medir. Ahorita voy a ver. Por un pedazo. Mira, Mari, aquí están los rojos. También bonitos los rojos. Yo no tengo rojos. Como yo no tengo... Oh, me quedan chicos. Porque son del 6. Mira, ya está. ¿Cómo está? ¿Cómo se cansa el tacón? ¿Está bien? Están casi como los que traes del tacón. Ajá, ¿así? Sí. Pero el peluche de atrás no me gusta. No, está bonito. Es la ¿cómo le dicen? Es la moda, ¿eh? Es la moda. Bien lindo el color. Con un vestido elegante, ¿eh? Con un vestido negro, ¿no? Ah, anda, un vestido negro o un como el pantalón ese que trae le queda, el negro. No, es que no me lo puedo medir bien porque bonito. Viene pegado. ¿No? Miren estos grises. Nomás el peluche de atrás como que no me gusta. Mira. Ay. Se te ve bien bonito en el pie. Sí, están bien bonitos. No, pues quién no se quiere llevar todo el zapaterío de aquí. No, pues al precio que están bien. Están muy baratos, la verdad. $30 a 35. Son como de raso. Pero el precio es de... 35. Pero el regular es el de casi $100. 98 están. Y chicas, miren este. Bien, el color me fascinó. Miren. Me gustaron los rojos. Uh-huh. Están bien. También padres estos zapatos. El tacón, mire. Mira estos, me voy a poner. Estos también, estos me gustaron. A mí me gustaron. Estos me fascinan. Sí. Están bonitos, pero no son. Oh. ¡Ey! Eso está bien bonito. Pero no me puedo medir este porque vienen. Ajá, vienen pegados. Mire qué bonito se te ven al pie. Uh-huh. Están bonitos los que tú traes. Y miren los que traigo yo. Muy bonitos que están. Miren. Son los zapatos de J-Lo. Los zapatos de J-Lo. No, chicas, también están padres. Bien. Esos están bonitos. Miren, están bonitos, ¿verdad? Sí. ¿Y esos cuántos son? 60. Uh-huh. 60. Las tuyas también, qué bonitas, miren. Queremos llevar al todo el zapaterío, pero no se puede. No se puede. Pero estos sí me gustaron. Nada más tenemos dos pies. No. Bien padres esos. Sí, sí, me gustaron estos. Uh-huh. Bien bonitos. ¿Y son de su medida, verdad? Sí, estos son de mi medida. Son 6.5. Mira qué bonitos están. ¿Y eso con qué se los pondría? Pues con un vestido negro. Uh-huh. Un vestido negro pegado así sin nada. Qué padre, mírenme. Para una fiesta. Esos sí se te ven bonitos, ¿eh? Con un pantalón negro, ¿verdad? También. Sí. Bueno, ya terminamos de mirar los zapatos. Ya. Yeah. Y nos portamos muy bien. No traemos nada, miren. Mari, no compramos nada. Así agarré a Mari y dije, no compres. Y ya, compres. Tuve que obedecer. Ah, sí. Por ahí estamos aquí con los maquillajes. Pon aquí el... Miren los maquillajes de aquí. Estamos viendo nada más, pasándola un rato bien. Sí, se nos baje la comida que nos comimos y
Y fíjense que el postre hasta quedó ahí, ya ni lo comimos el postre. Estaba muy sabroso. Bueno, ahorita vamos a ir al baño. Sí. Porque ya nos dieron ganas de ir al baño. Ahí el mall está solo, solo. Casi no hay nada de gente. Bueno, para caminar, allá está el baño. ¿No me alegro qué? Yo puedes mirar así. Vámonos al baño. A ver, Mari. Ya ves, Mari no compró nada. Nada, no lleva nada. Aquí la ando. Le dije, Mari, no compres zapatos. Dice, ok. A ver, Mari. Ya me dio pena. ¿Ya te dio pena? Sí. Oh, no. Ya me dio pena. Ahora voy a tomar agua de una vez. Sí, toma agua. Te dio sed. Por la sopita. Cabello me peine, como que me siento como más enfocada como con el cabello, sí. Porque uh-huh. No estoy acostumbrada al cabello suelto, así siempre. Pero el pelo se te ve muy bonito, muy brilloso. Sí, pues a veces me lo suelto, pero pues no duró mucho con el cabello suelto. No, sí. Bueno, vamos al baño. Vamos para arriba a ver qué hallamos. No, no que hallamos, sino a caminar un ratito arriba ahora, ¿verdad? Allá está la pin, allá está la comedera arriba, pero ya estamos bien llenas. Felicidades, Paulina, ya me dijeron que es tu cumpleaños. Sí, hoy es el cumpleaños de mi sobrina. Así que muchas felicidades, que tengas un lindo día de hoy, que la pases muy bien y bendecido, que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Sí, cumple 25. ¿Cuántos? 25. Bien joven, bien joven. Sí, sí, está bien joven. No, bueno, pues tengas un lindo día de hoy. Mientras nosotros aquí andamos caminando. Andamos aquí en el mall. Fue un día de descanso hoy. No. Bueno, un día para pasarla bien, más que nada platicando, echando relajito. Sí, bueno. A veces hace falta, ¿verdad? No, sí. De salirse de la rutina. Cierto. Que todos los días que trabajar, que hacer. Que limpiar la casa, que hacer de comer y todo eso. Soy un día de descanso. A venir a distraernos un ratito por lo menos. Bueno, un descanso ahorita, pero al rato hay que hacer de comer, ¿no? Sí, al rato la comedera. Al rato. Sí, que los trastes. Somos amas de casa, tenemos responsabilidades, pues ya que, ¿verdad? Sí, claro. Como todas. Todas. Bueno. Sí, hay veces que sí hace falta salirse de la rutina. Sí. Cierto, cierto. Sí, cierto. Bueno, por mientras seguimos caminando y viendo. Aquí está la pin. ¿Vas a entrar? ¿Quién entra? Vamos. Mira qué bonitas. Mire los leggings. Mira qué bonitas. Yo tengo este. Está muy bonito. El vaso. Ya viene con el juego. Modelitos, todos son nuevos modelitos. Qué bonito ese. Yo apenas vine a la PIN, por eso nada más andamos aquí mirando para no vas a comprar. Se nos pase el ratito. El ratito. Que se nos baje lo que comimos de perdida. Adelante. Ya me perfumo. Huele rico. Huele bien rico ese. Enfoca. Ya enfoco. Ahí está. Huele bien rico, son nuevos aromas. 2 por $12. Sí. Ese también huele bien. ¿Es el mismo? No. Pero ya escuché mucho. Ya nos vamos a despedir. Ya nos vamos. La pasamos muy bien, estuvimos caminando, platicando. Y nomás estuvimos ahí pasando el rato ahí, por lo menos en el mall, ¿verdad? Sí. Pero bien bonitos que están esos zapatitos. Ay, esos están bien bonitos, miren nomás.
con un pantalón de vestir. ¿Qué marca es Michael Kors? Sí. ¿Y esos salieron en...? En 38. $38, pero de más de $100 cuestan esos, sí, zapatos. Sí, estaban 110. En 110, sí. Uh-huh. Y $38, ¿cómo ven? Y estos son también de la marca Michael Kors. Oh, sí. También son de esa marca. 34. Qué bonitos están. Está bonito. Bien bonitos que están. Un suavecito. Y eso es lo que anduvimos ahí, midiéndonos todo el zapaterío que andaba ahí y pues... La próxima, sí, porque... te compras ahí algo. Pues sí, ni modo. Ni modo. Ni modo, los especiales todo el tiempo están. Ah, sí, los especiales sí, todos los días. No se acaban. No se acaban aquí y en otras tiendas. Todo. Sí, pero está bien frío, frío, la verdad. Sí, hace bastante frío. Mira, y lo nubladito no se quita. No, sí está bien nublado. Según que iba a salir el sol, pero no, puro cuento, nomás un ratito salió. Ahora ya no caben los zapatos. Ah, ¿ya no le caben? No sé, es que se abrieron las camas. ¿Sí? Oh, ajá. Ahorita lo saco. Bueno, mi carro está ahí, la verdad. Aquí está su carro a un lado, mira. Aquí está. Este blanquito. Sí, me lo voy a tener que dar, es que se abrió la esta. Oh, ahorita acomodarlos. Uh-huh. No, muy bonitos los zapatos. Hay muchos, muchos zapatos. De todos. La caja no es. Oh, no es la caja de ellos. No, le dije a la muchacha, dice, no, está bien, dice él. No es la caja, pero dijo que tenía aquí el... Este. Sí. También bonitos esos. Pero en las noches, qué bonitos han de ver, ¿verdad? Sí, están bien suavecitos. De brillar. Están bien suavecitos. Con algo negro. Uh-huh. Pero bueno. Y ya nos estamos despidiendo, ya se nos fue el día. Ya son más de las 2 y también pues tengo que ir a recoger a mi Juanito. Y eso es del diario. De veras, hoy se fue de paseo Juanito. Se lo iban a... que iban a ir a field trip, ¿no? Uh-huh. Ajá, eso. Se lo iban a llevar, los iban a llevar los estudiantes a no sé a dónde. Uh-huh. Me dijo, pero se me fue la onda, como uh-huh. siempre. Ojalá que le haya gustado la... No, estaba bien contento que se iba a ir en el bosque. Oh, es que los iban a llevar, sí, sí, sí los llevan en autobús. Uh-huh. Sí, así cuando mis hijos los llevaban también. Uh-huh, que se los iban pero a llevar. Pero yo iba atrás de ellos también. Se los iban a llevar de paseo. Uh-huh. Bueno, sí. Así sí. Que aquí nos despedimos y ya pues mañana es sábado y así que tengas un bonito, lindo fin de semana. Igualmente. Aquí porque pues la pasamos muy, muy, súper, súper bien. Bonito. Nos divertimos, nos platicamos de todo. De todo, caminamos bastante. Y caminamos bastante, sí. Que ya traigo los pies escaldados. Sí, sí, por traes zapatos. El tacón, traigo tacón, pero no está muy alto, está como por aquí. Bueno, medio alto. Sí, no, pero ¿sí? Se te ven muy bonitos, ¿sí? Los zapatos, se ven suavecitos. A ver, así que para la próxima, a ver para dónde salimos. Ah, me está invitando a su casa. Ajá, me estoy invitando a mi casa. Y sí. Sí, vamos a ponernos de acuerdo para ir con ella a su casa, así que dime. Te veo aquí sí, en el mall y te llevo, aquí dejas el carro. Sí, aquí dejo el carro. Y ya luego te traigo. Y ya para la otra cuando ya esté el calor. Uh-huh. A ver, sí, si porque llevas ahorita, a los niños a ahorita nadar. Está el clima, pues la verdad está... Sí, hace frío. Está frío y como no es ahorita. Lo mismo salir cuando está el calor, ¿verdad? Sí. Sale uno más fácil, así va uno al parque y... Sí, ir al parque o ir a... Porque así con este frío sí que no. Mm. Así que uh-huh. Eso lo vamos a dejar pendiente a ver, sí, qué... Para la otra. Sí. Y bueno, así que... Ahí nos miramos al ratito. Ya mi amiga se va a despedir. Así que, bye. Bye.